Bien, ya hallamos una estructura que al rotar se generaba la misma, posteriormente generamos una estructura distinta, asignamos, ¿no es cierto?, la quiralidad R, que era R,R en ambos casos. Lo que vamos a hacer ahora también es dibujar el tetraedro para el primer carbono. Entonces, voy a desplazar este asunto. Voy a copiar lo mismo que ustedes ya tienen, no es necesario que lo hagan, ya teníamos esto. Y aquí, ¿no es cierto? A ver, era el primero ahí, ¿sí? Entonces, vamos a trazar el tetraedro para el primer carbono, que sería este de acá, ya sabemos que es de configuración R, aplicando las reglas de Fischer que dice que lo que está horizontal se va a proyectar hacia adelante y lo que está para abajo hacia atrás. Para hacer eso, a todo lo de abajo le vamos a llamar X, ya para no confundirnos con la otra R de configuración absoluta. Ya, todo eso va a ser el sustituyente X, ¿okay? Entonces, el problema se simplifica al análisis de un carbono tetraédrico, que sería COH, HOH, y todo el grupo X que dejamos para abajo. Así va a ser la prueba. Ya cuando yo les pida estos análisis, yo no les voy a pedir que estén trazando, ¿cómo se llama?, estructuras tridimensionales globales, ya con muchos centros quirales, sino que van a tener que identificar algunos tetraedros y viceversa a partir del tetraedro general del Fischer, pero de un carbono asimétrico puntual, ¿ya? Y en este caso particular, previo a que de ahí hagamos proyecciones también de Newman y de Caballete, vamos a dibujar el tetraedro del primer carbono llamándole X a todo lo de abajo. Entonces, según la convención de Fischer, sigo ahora para el lado. A ver, para que no se pierda, ¿no es cierto?, la secuencia, ahí lo tenemos. Sería, dibujen un tetraedro, me da lo mismo que el sustituyente que va para adelante lo dibujen a la derecha o a la izquierda, lo importante es que tracen el tetraedro correctamente. ¿Cómo era un tetraedro correcto? Era siempre dos enlaces en el plano, dos enlaces en el plano, uno para adelante y el otro a continuación hacia atrás. Así era. Y eso podía ser dibujado oblicuo a la derecha u oblicuo a la izquierda. O sea, también podemos dibujarlo así. Observen, sería equivalente dibujarlo de esta manera. Los dos enlaces en el plano, pero hacia la izquierda, no hacia la derecha. Y por lo tanto, aquí quedaría el enlace hacia adelante y a continuación el enlace para atrás. Es el tetraedro visto desde otro ángulo, pero es el mismo tetraedro. En base a la proyección de Fischer que ahí tenemos, arriba estaría el ácido. Entonces, en ambos casos voy a dibujar el ácido. Y aquí no se vayan a equivocar. ¿Quién está hacia atrás en esta proyección de Fischer? Muy bien, por lo tanto, hacia atrás aquí dibujamos el X. Gracias, y allá también. ¿Quién quedaría a la derecha? Da lo mismo si es a la derecha en el plano o en la proyección de abajo donde está a la derecha, pero sobresalido para adelante. ¿Quién queda a la derecha? Vean el Fischer. ¿Quién está a la derecha? El OH. Entonces recuerden, en toda proyección de Fischer, ya lo que está horizontal acá está a la derecha, lo que está para el otro lado está a la izquierda, ¿ok? Y lo que está X, o sea, eso sería hacia abajo. Que en este caso, perdón, ya sería hacia atrás. Muy bien, entonces tenemos que dibujar el hidroxilo a la derecha en cualquiera de las dos formas en las cuales lo estamos visualizando. Y el protón a la izquierda. Ya, entonces en la prueba yo podría pedir algo como esto, o viceversa, a partir del tetraedro generar el Fischer. Podemos ir de un lado o del otro, ya se lo estoy adelantando. ¿Y qué más? Bueno, adicionalmente, podríamos ahora generar un tetraedro equivalente donde el protón quede para atrás. Ya, entonces voy a dibujar una flecha aquí que continúo para acá. Voy a dibujar intencionalmente otro tetraedro equivalente con el hidrógeno hacia atrás. Entonces, otro tetraedro equivalente,
sería. Voy a dejar el hidrógeno hacia atrás. Eso implica que el enlace rotable es el enlace carbono carboxílico. Entonces, ese enlace lo tomo como eje de rotación y roto ahora para dejar intencionalmente el hidrógeno hacia atrás. Y ahí ustedes ahora, sin equivocarse, con buena imaginación, me van a decir quién queda a la derecha. Sea, acá. Muy bien, va a quedar el X a la derecha y va a quedar el OH a la izquierda. Y se acabó el problema. Entonces ahí ya tenemos que hemos dibujado correctamente nuestro carbono quiral de configuración absoluta R. Eso no cambia, ustedes pueden revisarlo después y ver si es que efectivamente está R, y efectivamente está R porque la prioridad 1 era el hidroxilo, la prioridad 2 era el ácido, según lo que habíamos descubierto delante, y la prioridad 3 era el resto X. O sea, se ve como R, ¿ya? Y efectivamente lo es porque el protón está para atrás. Muy bien, resolvimos entonces el problema. ¿Qué más vamos a hacer a continuación? A continuación viene algo ya un poquitito, tal vez, puede que sea un poquito más difícil, pero créanme, no es terrible, que sería como tercera parte de este problema. Como tercera parte es trazar una proyección de Newman equivalente de la molécula completa. ¿Ok? Entonces, terminen de anotar, pero ahora vamos a trazar una proyección de Newman equivalente de la molécula completa. Ya. Para ello voy a desplazar todo este asunto, porque ahora sí que necesito harto espacio. Y tenemos COH, OH, OH. Estoy copiando lo mismo, no es necesario que lo hagan, ustedes ya tienen esta estructura inicial. Ya. Para trazar la estructura de Newman de manera correcta, lo que vamos a eclipsar serían los carbonos 2 y 3. Si numeramos esto de arriba para abajo, sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, lo que vamos a hacer es un eclipsamiento del carbono 2 y del carbono 3. Tenemos que eclipsar carbono 2 y carbono 3. ¿Ya? Ya, para poder hacer la eclipsación de manera correcta, lo primero que vamos a hacer es dibujar la estereoquímica de los enlaces. Entonces, previo a dibujar el Newman, vamos a dibujar la estereoquímica de los enlaces. El carbono 2 está conectado al carbono 3. El carbono 2 tiene aquí que sale hacia adelante un hidrógeno, sale hacia adelante un OH y le sobra para atrás el COOH. Mientras que el carbono 3 tiene aquí para adelante el OH, para adelante el hidrógeno y hacia atrás el ácido carboxílico, COOH. Una vez entendido esto, que insisto, más adelante ustedes hay cosas que se van a poder saltar porque las van a poder visualizar de manera directa, pero si no, hagan esto. Ya una vez teniendo la estereoquímica de los enlaces, ahora ustedes simplemente visualizan la molécula en este ángulo, ya, de tal manera de eclipsar carbono 2 con carbono 3. Entonces, al hacer el eclipsamiento, dibujamos ahora la proyección de Newman y vamos a dibujar intencionalmente este asunto alternado, ¿ya? Vamos a dibujarlo alternado. Entonces, para dibujarlo alternado,
Vamos a dibujarlo así. O partamos eclipsando a lo mejor, porque ¿saben qué? Eclipsado se ve más similar a cómo estamos viendo ahí la proyección tipo entre Caballete y Fischer, ese híbrido que acabamos de hacer, ¿ya? ¿Ya? Entonces lo estamos viendo desde abajo y ahí voy a pedir nuevamente el esfuerzo de imaginación de ustedes. Ustedes están viendo la molécula en ese sentido para ver cómo es que se eclipsa, ¿ya? Entonces ahí ustedes en la prueba van a invertir tiempo visualizando este asunto y de ahí buscando la alternativa, porque si van a buscar la alternativa primero se pueden confundir. Bueno, siempre hay buenos distractores, así que no hagan eso ya de estar ahí, ¿cuál alternativa se parece al producto? No, se van a equivocar si lo hacen así. Véanlo por debajo y al hacer eso se van a dar cuenta que el carbono 2, que sería el carbono de atrás, y el carbono 3, que sería el carbono frontal, tendrían lo siguiente. El carbono 2 tiene un COOH, y ahí, ya, ahora les pregunto a ustedes, ¿quién queda en el carbono 2 a la derecha? Ya lo estamos viendo desde acá, estamos eclipsando el COOH, se vería desde ahí, ¿quién queda acá a la derecha? En el carbono 2. El OH. Muchas gracias, el hidroxilo efectivamente quedaría a la derecha y por lo tanto, por defecto, el protón a la izquierda. Muy bien. Ahora marquemos con otro color el carbono 3. Se fijan, no da lo mismo el orden. Si uno lo dibuja al revés, van a estar cambiando la quiralidad del carbono. En el caso del carbono 3, el carbono 3, visto ahí frontalmente, yo veo aquí que tiene un ácido COOH, y para la derecha, bien, lo estoy viendo desde acá, estoy eclipsando el 2 con el 3, por lo tanto, para la derecha tiene el hidrógeno, y para la izquierda el OH. Y problema resuelto, ahí sería la proyección de Newman. Lo único que vamos a hacer ahora, con esta proyección de Newman así dibujada, vamos a hacer una rotación para que los sustituyentes nos queden más ordenados, ya para que no nos quede así como quedó ahí, para que no nos queden eclipsados. Entonces vamos a rotar esta cosa bueno, yo lo rotaría al tiro en 180 grados, para que los ácidos queden separados, porque los ácidos, ustedes saben que como son los sustituyentes más voluminosos, se van a repeler, va a haber mucha energía de repulsión estérica entre estos ácidos, así que el carbono 3 lo voy a rotar para que el ácido quede para arriba. Entonces, insisto, ahora no es una proyección que sea de otra quiralidad, sino que es equivalente. Vamos a rotar el carbono 3 en 180 grados, ¿ya? Entonces volvemos a copiar el círculo, eso queda igual, HOH, el ácido, y tendríamos que aquí arriba me va a quedar ahora el COOH. Y ahí me quedaría una proyección sin repulsiones estéricas, pero ahí de nuevo el esfuerzo mental, ustedes ya están en todo caso medio capo en Newman, y me van a decir qué queda aquí a la derecha, en el carbono 3, recuerden, este es el 2, este es el 3 que estamos rotando, ya, bueno, el color verde, respetemos el código de colores ahí para que se entienda que ese fue el que rotó, tenemos COOH y a la derecha, muy bien, a la derecha va a quedar el OH. Y se acabó. Y ahí está el problema resuelto. Ahí tenemos una proyección de Newman entonces equivalente. Son todas equivalentes. Son todas proyecciones de Newman de la misma molécula. La quiralidad no ha cambiado. Por lo tanto, también en la prueba se puede pedir esto. Que a partir de una proyección de Fischer, ustedes busquen, generen las proyecciones de Newman equivalentes. O al revés, que a partir de la proyección de Newman, generen una proyección de Fischer equivalente. ¿Ya? ¿Cómo se hace al revés? O sea, si es que yo en la prueba les diese una proyección de Newman y les pidiese la proyección de Fischer equivalente, para poder resolver el problema, siempre el Newman hay que dibujarlo en esta conformación eclipsada tipo Y,
como una Y o como el, no sé, como el logo de Mercedes-Benz, parece una cosa así, ¿no es cierto? Ya, de esa manera ustedes tienen que dibujarlo para a partir de ahí trazar la proyección de feature, ¿ok? Entonces, podemos dejar anotado eso, que les aseguro que se les va a olvidar. Nota, ya, para hacer de Newman a feature, la regla es muy simple. Tienen que dibujar el Newman eclipsado, generar esta estructura, ¿ya? Sería, bueno, ahí, generar el Newman eclipsado. Y ese, ¿ya?, se transforma en feature. ¿Dónde vamos a tener? Miren, voy a colocar un código de letras universal, A, B y C, ¿ok? Entonces, atrás va a quedar A, B y C. ¿No es cierto? Creo estar en lo correcto. A ver, A sería, ¿no es cierto?, lo primero que dibujamos ahí. Muy bien. Después, ¿no es cierto?, tenemos el B y el C, perfecto. Y ahora con otro código de colores, en color rojo, de nuevo, A, B y C, para no tener tantas letras, A, B y C, sería A, B y C. Esa es la regla, ¿ok? Y viceversa, obviamente, ya a partir del feature, al hacer el Newman, quedarían en ese orden los sustituyentes si es que ahora ustedes decidieran hacer el ejercicio opuesto. Pero con esa simple regla mnemotécnica pueden solucionar virtualmente cualquier problema, porque después, si es que ustedes dicen, pero no me dio el mismo Newman, es porque yo puedo estar poniendo la estructura alternada, la estructura con los sustituyentes más voluminosos en disposición anti. Por lo tanto, ahí lo único que hay que hacer es rotar el carbono frontal del Newman para ver la estructura equivalente. Nada más, ¿ya? Muy bien, entonces el problema estaría así resuelto. Ese sería el problema con el ácido tartárico. Ahora vamos a resolver el siguiente problema. De nuevo con el ácido tartárico, pero vamos a cambiar algo. Problema número 2. Creo que es el 2, ¿no es cierto? Entonces, segunda molécula problema. Ya, y tenemos otro isómero del ácido tartárico. Lo primero, determinar los centros quirales, si son R o si son S. Y para ello vamos a aplicar el mismo principio que vimos delante. Bueno, como ya sabemos, el orden de prioridades lo vamos a asignar inmediatamente. En el primer carbono, ya quiral, ese que está ahí, en asterisco, vamos a decir que el hidroxilo tiene prioridad 1, el ácido prioridad 2, y la cadena prioridad 3, ¿ya? Por lo tanto, se ve como si fuera S, ¿cierto? Yo aquí veo que esto está antihorario. Por lo tanto, la configuración es R. Ok, porque el protón, el hidrógeno, quedó horizontal. Mismo análisis en el de abajo, entonces volvemos a copiar para no llenar tanto ahí de números. No es obligación que ustedes lo copien de nuevo. Si alguien lo quiere hacer en la misma imagen, no hay problema. Ya lo estoy haciendo así para que todos entendamos y se pueda ver más claramente. Entonces, tenemos que en el de abajo sería prioridad 1, prioridad 2 y la cadena prioridad 3. En base a lo que delante explicábamos. Entonces, se ve como si fuera R, horario. Por lo tanto es S. ¿Ok?
Por lo tanto, es S porque el hidrógeno está horizontal. En conclusión, este compuesto se llama R,S ácido tartárico. Ya resolvimos el problema de las configuraciones absolutas R y S. Ahora viene otra pregunta particular acá, y es la siguiente. Como parte 2, vamos a pedir, dibuje la estructura de Fischer del enantiómero. De este compuesto. Dibuje la estructura de Fischer del enantiómero. Para eso hay una regla muy sencilla para dibujar enantiómeros, que es colocar un espejo delante de la estructura de Fischer. Se lo vamos a solucionar con el método del espejo, ¿ok? Que dice, coloque un espejo y haga el dibujo, ¿ok? Entonces vamos a usar el método del espejo. Recuerden que el enantiómero es aquel que está con configuración opuesta, por eso es que el poner un espejo imaginario genera una estructura de configuración invertida a priori. Bien, entonces copio lo mismo y colocamos nuestro espejo. Ahí, ¿no es cierto?, colocamos un espejo imaginario para ver la estructura que se va a generar. Entonces, si ustedes tuvieran un espejo aquí a la izquierda, claramente se verían reflejados los OHs, ¿ya? Veríamos al revés este asunto, OH, OH, y a la derecha, H y H. Y por lo tanto, si ahora asignamos prioridades, el primero va a dar S y el segundo va a dar R. Acá era el primero R y el segundo S. Entonces pasamos ahora a uno que está invertido. El primero da S, el segundo da R. Está bien. Entonces, podríamos decir que la estructura 1, a priori, ya la estructura 1 y la estructura 2, aparentemente son enantiómeros entre sí. Entonces, lo voy a escribir eso, ¿ya? 1 y 2 son, aparentemente, de ahí voy a explicar por qué digo esto, enantiómeros, ¿ya? Son enantiómeros entre sí. Coma. Pero al rotar uno en 180 grados, se genera dos. Recuerden esa regla de Fischer que dice que al rotar en 180 grados generamos una estructura equivalente. ¿Ok? Entonces aquí alguien dirá, sí, pero usted puso un espejo, entonces es el enantiómero. Ya, pero un segundo, la regla de Fischer también es válida y dice que al rotar en 180 grados se genera una estructura equivalente. Entonces, si por ejemplo en esta estructura en color negro, ustedes dijeran, yo voy a rotar acá en 180 grados para generar la estructura de Fischer equivalente, se va a generar una estructura igual a la primera, idéntica. Al rotar en 180 grados se genera la misma estructura inicial. Entonces, ¿cómo es la cosa? Concluimos que, ya como bien dice el compañero acá, 1 igual a 2. O sea, son la misma molécula.
No son enantiómeros, aparentemente lo eran, pero no, es la misma molécula. Al colocar un espejo, en este caso particular, se generó la misma molécula. Entonces eso es muy raro, es como si ustedes se vieran frente a un espejo y, bueno, yo sé que ustedes se dan cuenta, cuando uno se ve frente a un espejo, uno mueve la mano derecha, pero la imagen está moviendo la mano izquierda. Es como si así no fuera, es como si ustedes se pararan frente a un espejo y ustedes aparecieran frente al espejo de espalda, ¿se entiende? Ya, yo sé que es absurdo, es una cuestión imaginaria imposible, pero aquí se está ocurriendo. Está ocurriendo que al colocar un espejo, la imagen es igual, superponible a la estructura inicial. ¿Y cómo lo demostramos? Porque al rotar en 180 grados, que es la regla permitida de Fischer, se genera la misma molécula. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso particular? A estos compuestos así que no tienen enantiómero, se les llama compuesto meso. Entonces, concluimos, lo vamos a escribir acá, por lo tanto, de que este es un compuesto, entre comillas y con cursiva, meso. Ese era el otro concepto clave que teníamos que explicar de esta materia. Un compuesto meso es un compuesto que no tiene enantiómero. Pero ¿cómo si le puede hacer? Sí, uno puede generar los centros quirales invertidos, pero la molécula va a ser la misma a la anterior. Lo acabamos de mostrar. Se genera la misma. Compuesto meso. Entonces, particularidades de esto. A ver, este compuesto meso, ya dijimos que no tiene, o también podemos decir que no genera enantiómero. Lo segundo que vamos a decir en línea con esto mismo es que sí posee diasterómeros. Por ejemplo, el primero que escribíamos delante, el R,R, ese sí es un diasterómero de este compuesto meso. No es igual. El R,R, que ya lo tienen dibujado en sus cuadernos, no es igual. Y hagan el ejercicio, por más que lo giren, no van a coincidir. Por más que pongan un espejo, no se va a ver igual al R,R. Son moléculas distintas. Sí posee diasterómero. Ejemplo, el RR. Ejemplo previamente dibujado. Ya, el RR. Y también, y el SS también, ¿no es cierto? El SS también sería un diasterómero de este compuesto, no superponible. Lo segundo que vamos a decir, por otra parte, respecto a lo que es un compuesto meso, es que los compuestos meso poseen centros quirales, eso es más que evidente. Poseen centros quirales, ya se vamos a escribir acá, poseen. Los compuestos mesos, ahí voy a escribirlo para el lado. ¿Sí? Los compuestos mesos poseen centros quirales, coma, pero la molécula completa es simétrica. Entre paréntesis, la molécula completa es aquiral, como un todo. ¿Ok? ¿Y qué significa eso entonces? Si la molécula es simétrica, significa que la molécula, o sea, posee un plano de simetría. La molécula como un todo posee un plano de simetría. Muy bien, dibujemos dicho plano de simetría. Entonces, vamos achicando esto. No, ya también se ve pequeño hasta para los que están viendo el proyector. Entonces,
volvemos a nuestra molécula, por favor, y ustedes vuelvan a la estructura, por ejemplo, a la estructura final que habíamos dibujado ahí, la que está en color negro, y donde podemos trazar un plano de simetría justo en el centro. Ya lo vamos a marcar inmediatamente con una línea de color rojo. Ahí, justo en el centro, ahí hay un perfecto plano de simetría. Entonces ahí tenemos un plano de simetría que genera dos mitades idénticas, imagen especular la una de la otra. Ahí tenemos que una imagen CR y la otra mitad es S. Hay un perfecto plano de simetría. Esos son los compuestos meso. Son compuestos que tienen centros quirales, pueden tener 2, 4, 6, etc. Pero tienen un plano de simetría. Y como tienen un plano de simetría, la molécula como un todo es aquiral, o sea, no desvía la luz polarizada. Es una molécula que, físicamente hablando, no desvía la luz polarizada. Muy bien. Ya, problema 3. Consideremos el siguiente aminoácido. Voy a tratar de dibujarlo lo más armónico posible porque ya va a ser un poco complicado. NH3 más. Luego sería hidrógeno CO2 menos, ya un carboxilato, un anión. Ya para adelante, aquí vamos a tener. Hacia arriba, 1H, hacia adelante vamos a tener ahí un hidrógeno y para atrás ahí va a salir un grupo metil. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esto que está acá corresponde al aminoácido treonina. Ya, si no me falla la memoria, esto se abreviaba como TRH. Recuerden que los aminoácidos se pueden abreviar con un código de 3 letras o con un código de 1 letra. El código de 1 letra se va haciendo camino al andar en la medida que lo vayan ocupando. Si el día de mañana para alguna tesis terminan haciendo algún análisis proteico, por ejemplo, un análisis bioinformático, ahí van a ocupar por lejos el código de 1 letra que ocupa menos espacio. En secuencias de proteína es lo más cómodo porque es más compacto. ¿Okay? Y créanme que eso se hace. Si el día de mañana ustedes van y secuencian alguna proteína nueva de algún crustáceo, de algún alga o de donde sea, es un tremendo aporte ya identificar nuevas proteínas, conocer las propiedades de dichas proteínas, ver si es que tienen alguna utilidad incluso humana, porque también hay proteínas tóxicas. Por ejemplo, el veneno de la cobra es una proteína, pero es tóxica, pues es el veneno propiamente tal. O sin ir más lejos, ya en el virus, en el COVID, la proteína Spike es tóxica y al mismo tiempo es el anclaje que ocupa para entrar a la célula. Entonces, no porque algo sea proteína significa siempre sinónimo de algo bueno. Bueno, aquí está el aminoácido treonina, que es constituyente esencial de un sinfín de proteínas. Y como podemos ver, está dibujado en una proyección de caballete. Ya yo lo dibujé lo más armónico que pude ahí, el caballete. Y lo que vamos a hacer como ejercicio, primero, a ver, digamos, porque son varias cosas. Lo primero, vamos a dibujar ya este caballete en proyección de Fischer. Luego, vamos a asignar configuración absoluta y vamos a trazar la proyección de Newman. Entonces, de una molécula única se pueden preguntar
muchas cosas, ¿ya? Y todavía podríamos seguir preguntando más cosas, como genere proyecciones de pitcher equivalentes, determine si es o no un compuesto meso, que en este caso es fácil ver que no, porque no tiene ninguna simetría a primera vista, etc. Bueno, vamos para la proyección de Fischer. ¿Cómo vamos a dibujar esto en proyección de Fischer? ¿Ya cómo lo hacemos para que no sea complicado? Para resolver este problema, el problema de la proyección de Fischer, a ver, voy a correr esto para abajo porque aquí me está estorbando. Para resolver la proyección de Fischer, tenemos que seguir nuestra famosa analogía del cuerpo humano. Ya en el cuerpo humano ya lo dijimos, los brazos van a flexar para adelante y las piernas de manera natural para atrás. Entonces vamos a seguir nuestra analogía del cuerpo humano y ahí tenemos que pensar cómo posicionarnos en el espacio para poder ver una proyección de Fischer de acuerdo a esta nomenclatura de que el horizontal vaya para adelante y lo que está abajo va para atrás, y, ¿no es cierto?, en el centro quedan los centros quirales. Miren, la verdad es que hay varias formas de resolver el problema. Yo voy a mostrar aquí una vía. Si alguien llega por otro camino a otra proyección de Fischer distinta, no quiere decir que no le dio, quiere decir que tal vez llegó a una proyección de Fischer equivalente. Por lo tanto, si en la prueba ustedes dicen, me da una proyección de Fischer, pero no se parece a las que están en la alternativa, bueno, juegue con esa proyección a la que llegó y comienza a generar proyecciones de Fischer equivalente y va a ver que ahí va a coincidir con alguna, ¿ya? Como sugerencia, tratar ya de dejar, ¿no es cierto?, lo horizontal para atrás. ¿Cuáles son los centros quirales? Este que está acá y el que sigue a continuación. ¿Cómo lo sé tan rápido? Porque son los únicos carbonos con cuatro sustituyentes distintos. Recuerden que eso es un centro quiral. ¿Cuál es el otro carbono? Bueno, los carbonos de, de carboxilato, el COO o CO2 menos, que no es quiral porque tiene dos oxígenos, y el CH3 que tiene tres hidrógenos, así que tampoco es quiral. Entonces, voy a ver intencionalmente la molécula desde acá abajo. Nos vamos a colocar acá. Vamos a ver desde ahí abajo la molécula, porque si ustedes la ven desde abajo, por ejemplo, el carboxilato y el protón son como los brazos que vienen para adelante. ¿Se fijan? Lo mismo, el protón con el metil vienen hacia mí, o sea, vienen hacia el punto de visualización, mientras que el OH, que va a quedar hacia abajo, está para atrás. Lo mismo arriba del grupo amonio. Entonces, al hacer eso, al colocarnos ahí, dibujamos ahora la línea de Fischer. Y aquí vamos con harto cuidado. Miren, al hacer eso, estamos diciendo que el amonio, NH3+, está arriba y el OH está abajo. Y ahora 10 segundos para que ustedes completen los sustituyentes horizontales. Muy bien, vamos que se puede. ¿Quién queda aquí a la derecha? En el primero. A ver, numeremos esto un segundo. Sería carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Entonces, claramente este de acá es el 2 y este es el 3. Entonces, en el carbono 2, ¿quién quedó a la derecha en el carbono 2? Según, ¿no es cierto?, nuestro punto de vista de aquí abajo. Y a la derecha quedaría el hidrógeno.
¿Ya? Ese es el ejercicio mental que hay que hacer. Se pueden apoyar con modelos moleculares, recuerden eso, se pueden apoyar con algún software gratis que les permita dibujar. Créanme que a veces los modelos moleculares son más rápidos que estar con un software. Hasta con un software se pueden equivocar. El software sirve cuando uno está tranquilo en la casa, ¿ya? Porque ahí uno tiene todo el tiempo del mundo para equivocarse, dibujarlo mal, pero a la hora de una prueba se pueden hasta confundir o enredar más. Ahí el modelo de varitas y esferas sirve mucho, mucho más. Hasta con plasticina uno puede hacerlo. Bueno, ¿qué podemos hacer acá en el 3? Viéndolo desde acá, nos queda evidente que el protón queda a la derecha. ¿Ok? Como un gato así que está parado, ¿no es cierto? Y ustedes están, lo están viendo por debajo y ven cuáles patas están a la derecha, cuáles están a la izquierda. Entonces, por defecto, en el carbono 2 ahí queda el COO menos y en el carbono 3 quedaría el metil. Fantástico. Entonces, hemos logrado generar una estructura de Fischer equivalente, llamémosla estructura 1 Román. Pero no es la estructura de Fischer que más me guste. ¿Por qué? Porque Fischer dice de preferencia deje el carbono más oxidado arriba y el más reducido abajo, ya para que esto se vea armónico, ordenado. Y resulta que aquí no está dibujado así. Por lo tanto, ahora a continuación, vamos a aplicar las reglas de Fischer para ordenar un poco esto y generar una estructura 2 idéntica, ¿ya? Y como hay que asignar quiralidades, lo vamos a hacer también de manera inmediata. Miren, para asignar quiralidades, a ver, no se vayan a confundir con la otra numeración, hagámoslo en otro color, color verde. Acá tenemos que el nitrógeno tiene prioridad 1. Después tengo carbono y carbono, estamos empatados. Después tengo oxígeno, y ahí para aquí abajo, oxígeno, seguimos empatados, pero después aplicando la regla de separación, este vendría después un carbono porque está unido dos veces y este viene un protón, por lo tanto gana para allá prioridad 2 y la cadena de abajo sería la prioridad 3 y según sentido de giro, esta cosa se está viendo como si fuera S, ¿ok? Antihorario, pero como el protón está horizontal, en realidad es R, ¿ok? Entonces hemos hallado la configuración absoluta en este caso que es R. Nitrógeno prioridad 1, carboxilato prioridad 2, la cadena hidroxilada prioridad 3. ¿Ok? 1, 2 y 3, sí, también se ve como S, pero en realidad en este caso es un R aminoácido. Muy bien. Hagamos el mismo ejercicio en el de abajo. Otro código de colores, ¿ya? El hidroxilo. Prioridad 1. Después, tengo carbono, carbono, estamos empatados, pero después este tiene hidrógeno solamente y el de arriba tiene un nitrógeno, así que gana arriba. Por lo tanto, la cadena tiene prioridad 2, según este carbono de abajo, y el metil tiene prioridad 3, y por lo tanto esto se ve como si fuera S. 1, 2 y 3 se ve como si fuera S, pero como el protón está horizontal, entonces es R. Es un R, R. Entonces escribimos acá, es la R, R treonina. R, R treonina, aminoácido hidroxilado. Muy bien, vamos a desplazar esto ahora. Y vamos a aplicar las reglas de Fischer. A ver, voy a copiarlo ya para que no me estorbe eso ahí y no nos confundamos. Entonces lo vamos a copiar, lo voy a pegar abajo. Y vamos ahora a generar una proyección de Fischer equivalente. Por favor, ya no es necesario que lo vuelvan a escribir, yo solamente voy a borrar aquí un poco para que no nos estorbe toda esta numeración.
Para generar una proyección de Fischer equivalente, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar fija la parte de abajo. Toda la parte de abajo, que podemos llamar sustituyente X o como le quieran llamar, la vamos a dejar fija. Y vamos a rotar arriba para hacer lo que nos pide Fischer. Fischer dice, de preferencia deje el carbono más oxidado arriba. Por lo tanto, dejamos fijo y ahora comenzamos a hacer este movimiento rotacional. El carboxilato lo giramos para acá. El amino salta para acá. Y el hidrógeno, ¿no es cierto?, donde estaba el carboxilato. Ok, ese movimiento de ir alternando, de ir moviendo una posición, en este caso arbitrariamente roté para la derecha, porque al hacerlo así, me queda el tiro el carboxilato arriba. Si hubiera rotado para la izquierda, me hubiese quedado el carboxilato donde está el protón, y hubiese tenido que de nuevo volver a rotar, un paso más, pero igual se llega al mismo resultado. Bien, al hacer esto, tenemos lo siguiente. Carboxilato, y acá a la derecha queda el amino, NH3+. A la izquierda queda el protón. Y abajo quedó fijo, ¿ya? Hidrógeno OH metil. Nótese que la configuración absoluta no ha cambiado, mucho cuidado. Este asunto sigue siendo de configuración R, y ahí ustedes lo pueden recalcular porque el amino tiene prioridad 1, el carboxilato 2, la cadena 3, se ve como si fuera S, pero como el protón está horizontal es R. Sí, eso no ha cambiado. Mismo principio de análisis aplicamos ahora, pero ahora vamos a fijar la mitad de arriba. Entonces, a partir de esta estructura de Fischer 2, ahora dejamos fijo arriba. Y rotamos abajo. O sea, aplicamos de nuevo nuestro principio que dice, a ver, ¿para dónde me conviene rotar para que se cumpla lo que pide Fischer, que es ojalá dejar el carbono más reducido abajo? O sea, el carbono más reducido sería el carbono con más hidrógeno, el metil. Nos conviene rotar de tal manera que el metil baje, antihorario. El hidroxilo va a subir y el protón va a quedar acá, ¿no es cierto?, a la izquierda. Bien, al hacer eso generamos una estructura de Fischer 3. Arriba, entonces, ahora no hacemos nada. Y aquí abajo sería hidrógeno, CH3OH. Tres estructuras de Fischer idénticas. Abajo ya habíamos visto que este asunto era de tipo R también. Y eso no ha cambiado en ninguna de las estructuras que hemos dibujado a continuación. Tres estructuras de Fischer equivalentes. Uno, dos y tres son equivalentes. Siempre es R, R en los tres casos. Muy bien, ahí ya estamos avanzando bastante, porque ya resolvimos la pregunta de hacer la estructura de Fischer o las estructuras de Fischer equivalentes
determinar la configuración absoluta, nos quedaría el famoso Newman. ¿Ya? ¿De cuál hacemos la proyección de Newman? Hagámoslo de la tercera, que es la que quedó más armónica de todas, porque la tercera tiene el carbono oxidado arriba, el carbono reducido abajo. Entonces hagámoslo a partir de la tercera estructura que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo resolvemos el Fischer? Voy a volver a copiar esto. O no, aquí mismo, ya eso está anotado. Entonces, lo desplazamos. Ya, a ver, delante yo puse una convención que era para, a partir de la estructura de Fischer, dibujar el Newman. A ver, creo que quedó anotado. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se fijan? Entonces, vamos a aplicar esta convención que tenemos acá. Una vez que está dibujado así, podemos generar el Fischer de esa manera. Eso mismo vamos a hacer ahora, ya que quería ver cómo había quedado, quedó, ¿no es cierto?, en esta forma de como de griega, o sea, todo eclipsado. Voy a partir con ese para que respetemos la convención y ustedes puedan trabajar de esa manera simple en la prueba y de ahí pueden generar cualquier otro Newman equivalente por rotación, ¿ya? Una última revisada rápida para ver si que está bien ABC, sí, está bien ese, y el otro ABC también, está correcto, ¿ya? Perfecto. Ya, vamos entonces al problema. Acá está. Muy bien. Se dibuja el círculo para dibujar el Newman. Con todos los sustituyentes eclipsados en forma de Y. Ya acuérdense de la regla, llamémosle esta la regla Y. Ya, ahí está. Entonces ahora dibujamos los otros un poquito más cortos para no toparnos, nada más que para no toparnos, porque, ¿no es cierto?, no puede quedar encima o no lo podríamos dibujar, por eso uno lo dibuja ligeramente desplazado para poder dibujar los sustituyentes. Ahí está. Pero en la práctica está todo eclipsado. Muy bien, y entonces ahora de manera secuencial, ordenada, comenzamos a dibujar. Yo voy a dibujar el CO- y voy a dibujar también el metil, para ayudarlo a ustedes, con otro color, ya con color verde, CH3, y ustedes ahora, 10 segundos, completan el resto. Ya, muy bien. ¿Cómo estaba ese esfuerzo mental? Entonces, díganme, en el carbono, bueno, este era el carbono 2 y este de acá era el carbono 3. Entonces tenemos que este es el carbono 2 y el frontal es el carbono 3. Entonces, en el carbono 2, ahí se marcó, en el carbono 2, que sería la esfera de atrás, ¿quién queda aquí a la derecha? Sobre lo que estábamos explicando recién. Muy bien, el NH3 quedaría acá a la derecha. Por lo tanto, por defecto, lo único que falta sería el protón. Ok, ahora con el otro código de colores.
Aquí a la derecha, en el, ¿cómo se llama? En el Newman del carbono 3, en el frontal, ahí estaría el OH, y a la izquierda el otro protón. Entonces, como pueden ver, aquí hay una regla mnemotécnica más simple aún. Vean lo siguiente, y la regla mnemotécnica dice que lo que en Fischer está a la derecha, en Newman también está a la derecha. Lo que en Fischer está a la izquierda, en Newman también quedó a la izquierda. Vean qué simple, entonces con eso van a poder resolver cualquier problema de la prueba de manera muy, muy sencilla. Lo que quedó ahí a la derecha, quedó acá a la derecha. Y lo voy a marcar con otro color. Y lo que quedó a la izquierda, quedó acá a la izquierda. ¿Ven qué simple? Entonces con eso van a poder generar inmediatamente el Newman. Obviamente que si se equivocan ahí abajo va a estar todo malo. El carboxilato está atrás en el carbono 2 y el metil está adelante. ¿Por qué? Porque el carboxilato está allá arriba y el metil está abajo. Y recuerden que nosotros siempre cuando hacemos estas eclipsaciones, de acuerdo a la regla que estamos viendo, ustedes se posicionan aquí abajo ya para poder eclipsar. Ustedes lo ven eclipsado desde esta perspectiva, por lo tanto el carbono 3 es el carbono frontal, por eso que el metil está frontal. Así que no se vayan a equivocar ahí. Ya, pero lo que quedó a la izquierda está a la izquierda, lo de la derecha está a la derecha, y ahora vamos a rotar para generar un Newman con menor impedimento estérico. Entonces vamos a rotar ahora, nada más que para generar una estructura más relajada desde el punto de vista energético. Vamos a rotar, y fíjense que acá, si ustedes me preguntan a mí, el grupo más voluminoso acá es el metil. Entonces vamos a dejar el metil separado en 180 grados respecto al carboxilato. Por lo tanto, vamos a hacer una rotación de 180 grados del carbono 3. Muy bien, entonces vamos para allá. En el carbono 2 no se mueve nada. A ver, ahí me estoy equivocando. El carbono 2 tiene acá un NH3, ¿no? Es que es fácil confundirse. Y aquí abajo el carboxilato. Ahora copiamos así. Y aquí no se vayan a equivocar. Ustedes rotan en 180 grados. Por lo tanto, el metil queda en disposición anti respecto al carboxilato. ¿Quién queda acá a la derecha? El hidrógeno. Muchas gracias. El hidrógeno y a la izquierda, por defecto, entonces, el hidróxido. Y hemos terminado generando así una proyección de Newman completamente equivalente. Muy bien. ¿Qué número de problema era este? El 3, gracias. Ahora sería el 4. Todavía nos quedan unos minutos para abordar el próximo problema. Contra más alcancemos a ver antes de la prueba, mejor. Así se cubren casi todas las posibilidades. Ustedes ven que la prueba a veces es un reciclaje básicamente de lo mismo que hemos estado viendo acá, donde cambian los nombres o cambian un sustituyente, pero el principio es el mismo. Ya entonces, vamos a hacer uno donde ahora hay algo ligeramente distinto. Y lo vamos a aplicar, no en Fischer precisamente, porque aquí dibujar el Fischer de un ciclo es imposible casi, pero sí desde el punto de vista de uno de los conceptos que vimos acá, que es el siguiente. Entonces este sería el problema, perdón, 5, 4, 4, gracias. Entonces, consideren el siguiente ciclo. Bueno, lo vamos a dibujar primero de una manera más sencilla. Ya lo vamos a dibujar así. Ok, 1,2 dimetil ciclobutano, porque tiene 4 carbonos. 1,2 dimetil ciclobutano. Entonces el problema es en este ciclo determinar las configuraciones y determinar si es o no un compuesto meso. ¿Ya? Determinar las configuraciones R y S, si es que la hay, bueno, veamos.
y si es o no un compuesto meso. ¿Por qué digo si es que la hay? Porque aparentemente hay puros carbono, entonces, pero recuerden que el entorno químico es relevante para ver si es que esta cosa tiene o no carbonos quirales. Entonces, el primer carbono que tenemos acá, marquémoslo, tiene como sustituyentes un hidrógeno, que ya está dibujado ahí para atrás, un metil y un carbono que va por arriba y uno que va por la derecha, que después se unen. Ya, pero la pregunta, ¿el camino recorrido por arriba es igual que el camino recorrido por abajo? Claramente que no, ¿no es cierto? Entonces vamos a asignar prioridades, tenemos que ver cuál prioridad es mayor, si el camino por arriba o el camino por abajo. Entonces aquí uno, ¿cómo se hace esto? Uno tiene que ir átomo por átomo, hasta ya la primera diferencia en peso atómico, ¿ya? Entonces, vamos marcando. Primero, carbono, carbono, estamos empatados, ¿ya? Después, ¿no es cierto? Nosotros podemos decir de que esta cadena de acá arriba tiene carbono, y esta cadena de aquí abajo también para arriba se encuentra con el mismo carbono, ¿ok? Entonces, podríamos decir que desde el punto de vista de la secuencia estamos empatados porque el carbono de arriba encontró un CH2, el carbono de abajo encontró un CH2, entonces hasta ahí estamos empatados, ¿ya? Pero el carbono de abajo tiene un metil más, ¿ok? El carbono de arriba solamente encuentra un protón más a continuación, pero este otro carbono, por esta vía, hallaba un metil adicional, ¿ok? A ver, si tuviéramos que imaginariamente dividir esto, es como si tuviéramos lo siguiente, insisto, esto es algo imaginario, pero es para tener una idea, ya, de que el camino recorrido, la mitad de arriba es distinta a la mitad de abajo, y la línea se hace justo donde está la mitad, que sería ahí. O sea, es como si tuviéramos esto así, para que les sea más fácil visualizarlo. A ver, carbono, metil, CH3, hidrógeno, acá hay un CH2, y después hay un CH2. Tiene aquí un carbono, que sería un CH. Un CH3 y para arriba, ¿no es cierto?, también el mismo CH2, ¿ok? Entonces, si ustedes se fijan, el CH2 lo escribí dos veces para que se entienda que es como el sustituyente que está replicado, ¿no es cierto? Esto es una regla mnemotécnica cuando uno enfrenta este tipo de problemas, ¿ya? Y ahí uno busca la primera diferencia y por el camino del CH2 no la encontramos, porque digo, hay carbono y hay carbono. ¿Qué más? Hay carbono y hay carbono. Empate. Por lo tanto, ese no es el camino a seguir. Entonces, lo vamos a marcar ahora con otro código de colores, o mejor aún, una línea, simplemente decir, bueno, al llegar al CH2 estamos empatados. Entonces, vámonos por el otro camino. El otro camino dice que hay carbono, carbono, después hidrógeno, y acá carbono. Entonces, la vía hacia abajo tiene mayor prioridad que la vía hacia arriba. Por lo tanto, decimos que la prioridad sería prioridad 1, prioridad 2, y el metil, prioridad 3. Y el protón, prioridad 4, pero ese ya está para atrás. Entonces, de acuerdo a este pequeño análisis, sería 1, 2 y 3 de tipo antihorario. 1, 2 y 3, y como el protón está para atrás, no hay que hacer ninguna conversión, sino que es directamente de configuración S. ¿Ya? Entonces concluimos de que este carbono que está acá es de configuración absoluta S. Era quiral. Cuatro sustituyentes distintos, insisto, recuerden que se ve el entorno químico completo, no es solamente que
uno diga, no, no es quiral porque está unido solo a carbonos, hay que ver el entorno químico, ya, no se vayan a equivocar en la prueba. Y ahí el segundo, ¿será ese también? ¿O dará al revés? Aplicando este mismo criterio, ¿no es cierto? Podemos aplicar el mismo análisis que acabamos de hacer, pero para el otro lado. Ya, entonces, ¿cuál criterio? Este de seguir el camino recorrido y cortar justo al llegar a la mitad, ¿ya? Entonces, permítanme hacer el mismo análisis en el de al lado para que todos entendamos y vean que también es quiral porque tiene cuatro sustituyentes o cuatro entornos químicos diferentes. Bien, al hacer el análisis y cortar justo donde está el encuentro de estos dos caminos, esta cosa quedaría así. CH3, el protón, para arriba tengo un CH2, CH2, ahí se cortó. Para acá tengo el CH3, el hidrógeno, y para arriba el mismo CH2 que lo vuelvo a escribir, insisto, esto es una regla mnemotécnica, lo vuelvo a escribir para ilustrar de que ese es el punto de encuentro, ¿ya? Para que no nos enredemos con la estructura cíclica. Bien, por ese camino no llegamos, ya dijimos, a ninguna parte porque hay empate. Lo marco en azul, entonces tenemos que para arriba, ¿no es cierto? Hay carbono, carbono, carbono y carbono, y se nos acabó, así que por ahí no hay ninguna diferencia. Vamos por el otro camino recorrido, que sería, bueno, para arriba no hay más, carbono, carbono, luego carbono, carbono, ¿no es cierto?, de metil, y pensé, aquí falta algo, parece. Perdón. Ahí sí. Entonces tenemos que por ese camino de arriba no llegamos a ninguna parte, por lo tanto sería carbono, carbono, luego hidrógeno, carbono. Ahí era, descartando los CH2, que era el camino anterior. Y encontramos entonces que esta sería la prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3. Y en base a eso tenemos que esto es, ya sería R. Porque está horario y el protón está para atrás, así que si lo asignamos ahí, ese carbono sería R. Muy bien, y hemos resuelto el problema de asignar las configuraciones absolutas de cada uno de los centros quirales. Primera parte del problema resuelta. La segunda parte es, ¿será un compuesto meso? Para eso vamos a tener que dibujarlo en tres dimensiones. Verlo ahí en el plano no es muy evidente, ¿ok? El compuesto meso tiene centros quirales, como aquí estamos viendo, este tiene centros quirales, pero debería tener un plano de simetría, si es que fuera meso. Entonces, vamos a dibujar este ciclobutano de manera tridimensional. ¿Okay? Entonces, este es el S,R, 1,2 dimetil ciclobutano, y al dibujarlo en tres dimensiones tendríamos lo siguiente. Ya me disculpan lo pobre del dibujo, pero ahí estamos tratando de dibujarlo de tal manera que los carbonos 1 y 2 sean frontales y los carbonos 3 y 4 vayan para atrás. De hecho, ahí pude haberlo hecho con una línea segmentada, pero yo creo que más o menos se entiende la idea. Y si ahora ustedes lo ven ahí, claramente podemos trazar acá, ¿no es cierto?, cortándolo por el centro con un plano de simetría. Podemos entonces pasar ahí un plano de simetría. Y como la molécula, a pesar de tener centros quirales, tiene un plano de simetría,
se concluye de que es meso. Por lo tanto, sí es un compuesto meso. No desvía la luz polarizada. Interesante ya porque es una estructura cíclica, pero sí, efectivamente es un compuesto mesociclado, ¿ok? Ahora, dibujar una proyección de Fischer de esto no tiene mucho sentido y es complicado porque está ciclado, entonces no es tan trivial. Ahora, si ustedes quisieran de alguna manera también tratar de que se vea como Fischer, bueno, lo único que habría que hacer es, por ejemplo, si que ustedes lo ven de manera frontal y acostado, ya, yo sé que me cuesta un poco explicarlo, pero lo que verían sería lo siguiente: si que ustedes trataran de hacer esto de tipo Fischer, ustedes tendrían que los dos metiles ahí están para el mismo lado. Acá tengo hidrógeno, y luego los CH2 se encuentran, porque para arriba hay un CH2, para abajo hay un CH2, y esos están entre sí conectados, o sea, tendríamos que hacer una línea así que interconecta ya esos dos CH2. He visto en algunos textos que hacen cosas como esa, pero yo encuentro que desde el punto de vista pedagógico no aportan mucho, ya salvo el hecho de que aquí se ve que como los dos metiles quedan para el mismo lado, era más fácil ver que era un compuesto meso, porque los compuestos meso en las proyecciones de Fischer uno ve este tipo de patrones ya de simetría, donde ahí uno puede ver que al cortar por la mitad hay un plano de simetría. Pero era mucho mejor trabajar con la estructura ciclada, ¿okay? Muy bien, compuesto 5, los pocos minutos ya... No, un par de ejercicios más. Compuesto 5. Ya, permítanme desplazar. Bueno, determinar si es meso el siguiente compuesto. Y este es uno de los problemas complicados que hay en el libro. Por eso me interesa que lo veamos, porque no es trivial. Es una estructura carbonada. Y ustedes se van a encontrar el día de mañana, cuando estudien productos naturales desde fuentes marinas, que hay muchos productos orgánicos desde fuentes naturales que son así, son complicadísimos. Ya ustedes van a encontrar alcaloides complejos y terpenos complejos. Gran parte de las moléculas, llámese metabolitos secundarios de fuentes naturales, son o bien alcaloides, que son heterociclos nitrogenados, o bien terpenos, que son compuestos fabricados a partir de isopreno, que es la mínima unidad estructural de cualquier terpeno. El isopreno es un bloque estructural que las células ocupan para fabricar moléculas. Y este compuesto podría provenir de una fuente natural porque es muy complicado. Ahora, ¿por qué digo que es muy complicado? Porque tiene algo que lo hace difícil, que es esa unión que está ahí, que se llama unión spiro. ¿Qué es una unión spiro? Es un carbono que conecta dos ciclos. Un carbono que conecta dos ciclos. De hecho, hay fármacos que tienen ese tipo de conexión química, como la famosa espirinolactona. De ahí viene el nombre, de hecho, espirino. Ya probablemente conocen a alguien que haya consumido ese tipo de fármaco, ya tal vez tienen algún familiar, un abuelito, alguien, porque la espirinolactona es un diurético, es un agente que ayuda a orinar a personas mayores, por ejemplo, y no les elimina el potasio. Ustedes saben que uno de los problemas de los diuréticos, la gente que es hipertensa, toma estas cosas y tiene que consumir suplementos de potasio, porque sí, orinan más, baja la presión arterial, pero están botando el potasio del organismo, y eso no es bueno. También se ocupa para el hirsutismo, ya para, fundamentalmente, ¿no es cierto?, cuando sale vello en algunas regiones que la persona no quiere, el compuesto espirinolactona ayuda a eso. Y esta es una unión espiro, una unión
difícil y sabe lo que vamos a hacer para resolverlo, vamos a dibujarlo inmediatamente en el software tridimensional. Entonces, tomamos mano un poquito de la tecnología. Vamos a fusionar los dos anillos y vamos a ver ya cómo es el resultado de esto desde el punto de vista 3D. Entonces, yo le voy ahora a dar la instrucción al programa para que lo dibuje bien, porque si no, va a quedar cualquier cosa. Entonces, ahí tengo el CH3. Ya ahí dibujemos todo nomás, supone que este iba para atrás. Y aquí va para atrás el hidrógeno. Perdón, control Z. Entonces, el punto es el siguiente. Para determinar si eso no es un compuesto meso, habría que ver si es que hay un plano de simetría. Si lo cortamos así vertical, uno es metilado y el otro no, así que no puede ser. Aquí el desafío es ver si cae un plano más o menos en este sentido, ¿no es cierto? Horizontal, ¿ya? Si cae un plano horizontal, sería meso. Así a simple vista, pareciera que no lo hay, porque fíjense que si ustedes trazan un plano horizontal, el metil queda en una mitad, no queda en el centro del plano, queda para arriba. Okay, si uno traza un plano así, que corte en este sentido, el metil estaría para arriba. Pero llevémoslo a las tres dimensiones y veamos qué nos entrega la visualización tridimensional. Bueno, hagámosle, como aquí lo tira así nomás, hagámosle una pequeña minimización energética para que se relajen los enlaces, los puntos de contacto y no nos quede cualquier cosa. Ya, ahí está. Ahora podemos ampliar un poco esto. Y comenzamos a rotar en la búsqueda de un plano de simetría. A ver si yo lo coloco así. Por ejemplo, así. Fíjense que aquí yo podría perfectamente, de arriba hacia abajo, pasar un plano de simetría. Perfectamente. Pero el metil quedaría en un lado y en el otro no. ¿Lo ven? Entonces, quiere decir que no es un compuesto meso. Miren, permítanme rotarlo para el otro lado. A ver, los hidrógenos yo creo que nos están estorbando a todos, así que dibujemos los hidrógenos en proyección de líneas nomás. Miren, lo que recién estaba diciendo era esto. Aparentemente, ya así que uno lo ve así, se ve más o menos ordenado, y aparentemente podríamos tirar un plano. Pero al hacer el plano, vean, voy a colocar los dos ciclos así, ahí perpendiculares. Al tirar un plano en este sentido, el grupo metil va a quedar en un lado del plano y en el otro lado no hay metil. Por lo tanto, el plano no genera dos mitades iguales. Veámoslo desde otra perspectiva. Desde acá. De arriba abajo yo puedo cortar esto con un plano, pero de nuevo el metil, el CH3 va a quedar a la derecha y a la izquierda no está. Por lo tanto no es compuesto meso. ¿Ok? No es compuesto meso. Y ahora permítanme un segundo volver al apunte escrito. Ya, a ver, vamos a concluir entonces de que no posee plano de simetría. Por lo tanto, no es meso. Y mucho cuidado, porque aquí sí que ocurre algo bien particular. A ver, a priori, a ver, yo creo que tendría que igual hacer un análisis profundo acá, pero este carbono que está acá, ese carbono es aquiral. ¿Por qué es aquiral? Porque si ustedes se fijan, hacia la izquierda es el mismo camino recorrido que hacia abajo. Y por lo tanto, esto, hacia abajo hacia la izquierda y hacia arriba hacia la izquierda es el mismo camino recorrido. O sea, tiene que esta mitad de acá es igual a esta mitad de acá. Aunque para el otro lado no. Para atrás recorre un camino metilado. Para adelante recorre un camino no metilado. Así que aquí hay dos sustituyentes distintos, pero acá tiene
igualdad, así que es aquiral. ¿Cuál es quiral? El metilado. Ese lo vamos a marcar con asterisco. ¿Por qué es quiral? Porque tiene metil, tiene hidrógeno y luego tiene CH2, espiro. En cambio, por abajo tiene CH2, espiro. Entonces, tiene entorno químico distinto. Tiene cuatro sustituciones distintas, así que ese es quiral, ¿ok? Y este quiral ustedes van a determinar si es R o S. Si tal como lo estamos viendo ahí, tal como lo estamos viendo ahí, debería ser S. A ver, comprobémoslo. Ya ustedes de ahí pueden hacer ese ejercicio de separar, como vimos delante. A ver, no sé si acá ya de repente se equivoca si esta cosa, no lo recomiendo mucho, no es muy seguro en este sentido. A ver, que nos genera acá un... Aquí me generó un nombre Yupac, ok. Ah, ya, pero ahora sí, está bien la quiralidad. No porque lo diga el software, porque insisto, de repente, ojo con esto, de repente este programa se chifla un poco en los centros quirales, pero acá nos está entregando una configuración correcta, es S, el único centro quiral, y vean que no marca más S. ¿Dónde? En 2-metil es, o sea, no, el centro 5, que dice ahí, no es quiral. Bien, hemos llegado entonces al final de esta cátedra, gracias a todos por participar, vayan estudiando para que no se les acumule la materia, y buen fin de semana para todos. Chao, profe, gracias. Buen fin de semana igual. Gracias, profe, que lo vaya bien. Chao, profe, que tenga un buen día. No, que tenga un buen fin de semana.